Reviento, reviento. Lo de aquella vez que le conté a Rayo que yo había sido un acróbata. Mate, ¿estás bien? Claro, no ha sido nada. Yo fui una estrella de los altos. ¿Qué? Ya te digo, venía gente de todas partes para verme. Siempre me gusta animar al público con un par de saltos mortales facilones. ¡Sí, señor! Ahora sí que van a estar ahí arriba esos aros. ¡Yuhu! ¡Eso es! ¡Más! ¡Toma ya! Pero las llamas de furia no eran lo único. Para poner a mis fans a tope, prendíamos fuego a todo el escenario. ¡Sí, señor! Ahora sí que van a estar ahí arriba esos aros. Las barras giratorias, eso siempre le gustó al público.
Eso no parece tan peligroso, Mate. Al principio no, pero cuando la barra se parte en dos es un poco locura. Sigo sin pillarlo, Mate. ¿Qué tiene eso de duro? Tú espera, que luego se pone en llamas. ¡Chico, fíjate! ¡Eres el campeón! Hacía todo tipo de acrobacias. ¡Fuego! ¡Wow! Me gustaba que el público participase en mis números. Así se divertía todo el mundo. A mis espectáculos venía gente de todas las marcas y modelos. ¡Buen trabajo! ¡Eso sí que mola! Distinguir a mis fans en las gradas era difícil, porque siempre se agotaban las entradas. ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Y hubo una vez que se fue la luz en todo el estadio. Pero va, eso no me detuvo. Tenía mis faros. ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Si los fans del Gran Mate se divertían, entonces el Gran Mate también se divertía. Y la máxima puntuación es para ti.
La gente nunca sabía cuál iba a ser el próximo salto. Quería darles un regalito a mis fans, así que cargué el salto con 200.000 voltios de electricidad. Y la verdad, eso te carga la batería, hagas lo que hagas. Y entonces, cuando el público pedía más, soltaban al monstruo. Me rompí casi hasta la última tuerca del embrague. Me rompí casi todas las piezas de mi cuerpo, sobre todo en el salto alto. Saltar no está tan mal. Lo malo es la caída. ¡Mantén la vista en el blanco! Si aciertas, te empapas. Si fallas, te estampas. No había salto demasiado alto ni piscina demasiado pequeña para el gran mate. ¡Mira el blanco! ¡Mira al blanco! ¡Yupi! ¡Menudo chapuzón! ¿De verdad esperas que me lo crea? Pues deberías. ¿Tú estabas allí? ¿Qué? ¡Mira al blanco! ¡Mira al blanco! ¡Yupi! ¡Menudo chapuzón! Pero, ¿y qué pasó? Siniestro total. Bueno, hasta luego. ¡Acelerando, chicos! ¡Toma ya! ¡Has ganado esta ronda!